A solo un punto de las plazas de descenso, así se ha quedado el Valladolid tras la derrota que se trajo de Bilbao. Eso sí, los vallisoletanos mantienen 2 puntos de renta sobre esas posiciones. No fue mejor el Athletic en el juego, pero sí en la efectividad, porque los bilbaínos marcaron en su primera llegada a los 5 minutos. Fernando Llorente le gana la acción a Iñaki Bea en el centro y Gabilondo a Pedro López en el remate. Pero a partir de ahí todo el juego y las ocasiones fueron vallisoletanas. El guardameta Armando salvó un mano a mano con Jonathan Sesma. El propio Sesma envió fuera muy cerca de la portería un balón tocado por Manchev. Otra vez Sesma se topó con el portero local en un saque de falta. Y luego fue Manchev el que se encontró con un defensa en otra buena oportunidad vallisoletana. Los de Mendilibar solo sufrían en los balones parados por su insistencia en salir al fuera de juego, pero Sergio Asenjo sacó una gran mano a remate de Llorente. Un posible penalti por mano de Álvaro Rubio puso fin al primer tiempo. En el segundo no pasó nada hasta la expulsión de Pedro López a los 10 minutos al cortar un contraataque en el que Aduriz se plantó solo ante Asenjo. A los 23 llegó el 2-0 al rematar Gabilondo un balón que no blocó el guardameta palentino. Los vallisoletanos reclamaron falta y mano del jugador del Athletic, pero no parece que las imágenes demuestren que existiera alguna de esas circunstancias. El caso es que pese a jugar con 10, el Valladolid siguió siendo mejor y creando las mejores ocasiones, como la que desaprovecha Sesma tras el jugadón de Sisi. Ahora el equipo se queda justo por delante de los puestos de descenso con 2 puntos de ventaja sobre el Recreativo y con la necesidad de ganar el domingo a Osasuna. Somos un poco pardillitos, ¿no? en el primer gol y luego pues el no tener acierto nosotros en todos los remates que hemos hecho, que siempre encontramos una pierna, tiramos fuera,